¡Gambeteros! ¡Ya estamos de vuelta! Ya sabemos que nos extrañaron, leímos todos sus comentarios, pero ya estamos aquí. Solo faltaría Scarlett, que regrese el lunes porque pues sigue de vacaciones. Y nosotros también andábamos disfrutando de unas deliciosas vacaciones, pero en estos días el Gambetín ha crecido con la gran incorporación de Juanca y Humberto. ¡Unos fichajazos! Siempre buscamos mejorar para traerles contenido de calidad como ustedes se lo merecen, gambeteros. Pero vámonos a las noticias, gambeteros, porque el mercado de fichajes está que arde. No olviden suscribirse para estar siempre informados, ¿va? Y vaya que está ardiendo, gambeteros. De momento ya tenemos varios fichajes oficializados, empezando con el de Takefusa Kubo, que por fin se oficializó su llegada en calidad de cedido al Getafe después de su paso por el Villarreal, donde tuvo nulas oportunidades. Otro fichaje que ya fue anunciado es el de Sebastian Haller por el Ajax, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club. El delantero francés de 26 años llega procedente del West Ham y firma contrato por 5 temporadas. El acuerdo se cerró en 22.5 millones de euros. El PSG anunció hoy la contratación del delantero francés Sekou Yansané, de solo 17 años, que llega procedente del Dijon y firma contrato por 2 años y medio. Esto es en cuanto a fichajes ya oficializados, pero vayamos a los rumores, que como ya sabemos, son muchos por la época en la que estamos. Ahora se dice que Gareth Bale frenaría el primer fichaje que Pochettino quiere para el PSG. Como ya se los hemos contado a lo largo de esta semana, se ha escuchado mucho el rumor de que el club parisino está interesado en Dele Alli, que cuenta con pocos minutos en el Tottenham, y que supuestamente el club quería buscarle una salida. Es The Telegraph quien informa que el PSG irá nuevamente por Dele, a pesar de que los Spurs han rechazado 3 ofertas anteriores. El mismo diario asegura que si se llega a hacer este movimiento, no sería rápido, porque con las lesiones de Giovanni, Lo Celso y Gareth Bale se frenaría todo, y porque según el club londinense aún no pierden la fe por el inglés. Ahora todo depende de Daniel Levy para saber si Dele Alli puede salir del club, pero el PSG no baja los brazos por fichar a algún crack y se siguen fijando en jugadores de la Premier League. Según OneFootball, Pochettino iría por el Kun Agüero. Como bien lo hemos visto, al Kun le ha ido de maravilla toda esta temporada. Pero solo en los videojuegos, porque en el terreno de juego no está atravesando por la mejor etapa. Además de eso, recordemos que Zlatan 10, como muchos lo conocen por su vida gamer, ya puede negociar con cualquier equipo para acordar un precontrato. Y el PSG alzaría la mano, ¿por qué? Pues porque es un jugadorazo que además llegaría sin ningún costo. Y si a eso le sumamos que Icardi no está pasando tampoco por el mejor momento, el fichaje del Kun sería ideal. ¿Lo imaginan en el PSG con Neymar y Mbappé? ¡Ay, papá! Gambeteros, ayer les comentábamos del caso Alaba y su posible fichaje por el Liverpool, pero ahora esos rumores parece que se apagan un poco porque Liverpool le habría dejado el camino libre al Real Madrid para fichar a Alaba, y es el propio club el que dice que es difícil que se fiche a un central en enero. Los Reds han tenido bajas considerables por lesión esta temporada y sobre todo en la línea defensiva. Es por eso que se escuchan muchos rumores sobre los supuestos fichajes en esta posición que pudiera hacer el club en este mercado, pero Klopp ha salido a tranquilizar esos rumores y fue bastante claro. Está muy clara la situación y se han puesto todas las cartas sobre la mesa. Estamos trabajando en ello, ya lo pueden imaginar, pero no tiene ninguna pinta que vayamos a hacer algo teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en el resto del mundo. Enero no es el mercado más fácil del mundo y no es tan sencillo disponer del dinero de un momento para otro. ¿Será que es verdad lo que dice Klopp, gambeteros, o terminarán fichando como lo hizo en el mercado de fichajes pasado, si lo recuerdan? Cuando contrataron a Diego Jota y a Thiago Alcántara, que a pesar de que Klopp había dicho que era complicado por el tema económico actual por el COVID, terminaron fichando. Dejando de lado la sección de fichajes, déjenme les cuento, gambeteros, que ya está listo el sorteo de la Copa del Rey para los 16avos de final. Entre los duelos más atractivos está el Alcoyano Real Madrid y el Cornella Barcelona, o también el Sporting Betis de Dieguito Lainez. Espera, ¿y el Atlético de Madrid? Pues... Bueno, en otros partidos interesantes también se tiene el del Athletic de Bilbao contra Ibiza, el equipo que le dio la sorpresa eliminando al Celtarnos este torneo, gambeteros, porque siempre hay sorpresas. En otras noticias, pero siguiendo en la Liga Española con el Barcelona, ahora es Koeman quien lanza un dardo a Ricky Puch. En rueda de prensa previo al partido del Granada-Barça, Ronald Koeman fue bastante claro con el futuro de algunos jugadores con los que no cuenta. Ya se deshizo de Carles Aleñá, que lo mandaron cedido al Getafe hasta final de temporada, pero ahora lanzó una indirecta muy directa a Ricky Puch.
Los jugadores que yo pienso que no pueden jugar tanto, es mejor para ellos buscar una salida, buscar jugar partidos, tener minutos. Es una situación complicada y se lo hemos comunicado. Yo estoy más pendiente del equipo, pero yo creo que sin decir nombres, es mejor por su juventud jugar en otros sitios y aquí no se puede, y mejorar como jugador. Soy de los que piensa que los jóvenes tienen que jugar. Un jovencito no puede estar un año sin jugar. Esto no es bueno. Uff, gambeteros, sin duda que Ricky Puig no está viviendo su mejor momento como blaugrana, pero a pesar de eso hay que recordar que decidió ejercer su renovación automática hasta 2023. ¡Ay, tamaña araña! Pero la joven estrella en la que sí confía Koeman y que ha estado de maravilla es Pedri, sin duda alguna una de las mejores noticias para el Barcelona y sobre todo una de las razones por las que Leo ha vuelto a sonreír. Recordemos que la Eurocopa se acerca y ya se comienza a hablar sobre la posible convocatoria del joven futbolista de solo 18 años. Y al ser cuestionado sobre este tema, Koeman fue claro al respecto. Lo de que vaya o no a la Eurocopa no es mi decisión. Lo que sí está claro es que podemos decir muchas cosas positivas de la trayectoria de Pedri. Nadie esperaba que un chico de su edad jugara todos los partidos y sin duda que se lo merece. ¿Para ustedes debe ir Pedri a la Euro? Déjenlo en los comentarios, gambeteros. En el PSG están muy al pendiente del mercado de fichajes, pero lo más importante para ellos es primero renovar a sus superestrellas, que son Neymar Jr. y Kylian Mbappé, evidentemente, y es que ambos acaban contrato en 2022. Leonardo, director deportivo del PSG, ha sido claro diciendo que le encantaría renovar a ambos, pero también fue realista diciendo que no es fácil tener siempre a los mejores del mundo en un mismo equipo, y en el PSG hay dos. Según Marca, el objetivo del París es renovar a Neymar por delante de Mbappé, a pesar de que Mbappé es más joven y con mejor proyección a futuro, pero supuestamente los dirigentes piensan que el jugador más importante del PSG es Neymar Jr., y por eso apostarían por el primero. ¿Qué tanto creen esta noticia, gambeteros? Hasta cierto punto se puede entender, porque Neymar les costó muchísimos, pero muchísimos millones de euros, y lo cierto también es que ha funcionado. Y es lógico que no van a sacar lo mismo por él si lo venden ahorita que lo que puedan sacar por Mbappé. Pero bueno, gambeteros, hasta aquí las noticias. Vamos con el ansiado y esperado sketch de Ubaldo. Y no olviden que para estar mejor informados, suscríbanse a La Gambeta. El mini sketch de Ubaldo. ¡Carachumba, güey! ¡Vaya bombazos que va a haber la próxima temporada! ¡Sergio Ramos! ¡El Mesías! ¡El culo aprieto! ¡Emba, güey! ¡Emba, güey! ¡Espera! ¡Vosé! ¡Pero si vosé ya no eres un bombazo, cara! ¡Tú ya eres parte del equipo! ¡Bombazo paga el PSG quizás no, Neymar! ¡Pero paga el Madrid! ¡Wii! ¡Ojamba, güey! ¡Pero si vamos a ser invencibles, cara! ¡No te vayas! Las vueltas que da la vida, hostia. Ahora quién es el que va a quedar en ridículo rogándole a la estrella del equipo, ¿eh, Neymar? ¡Ulala! ¡Qué feo es el karma, ¿verdad, Neymar? ¡Caracho! El mini sketch de Uba.